Desde este instante, presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Titulares en... Firman contrato que permitirá la construcción de 31 viviendas en el sector de Puclaro. Mujeres de Andacollito se certificaron en taller de construcción de mesas mosaico con calas. ...117 agrupaciones de Vicuña se vieron beneficiadas con subvenciones municipales. Esto y más en Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones, porque en la notaría de Vicuña se firmó el contrato de construcción entre la entidad patrocinante, la empresa constructora y los dirigentes del Comité de Allegados de Puclaro para la edificación de las viviendas ampliamente anheladas por 31 familias del sector. Vamos a revisar la siguiente nota. Bueno, Rosa, cuéntenos de esta emoción, estar firmando este contrato aquí en notaría. Cuéntenos un poco de la situación, de cómo llegaron a este sueño que están concretando. Es una emoción muy grande, un gran paso para nosotros como comité. También dar las gracias al alcalde, a la oficina de la vivienda, porque sin el apoyo de ellos nosotros no hubiéramos llegado a esto. También no desmerecer el trabajo de todas las personas que nos han ayudado. Un momento muy bonito, emocionante. Se agradece. Bueno, alcalde, nuevamente se concreta este sueño de la vivienda para estas familias del sector de Puclaro. La fe mueve montañas y la verdad es que una vez más lo podemos demostrar. Cuando conocimos este comité había una gran desesperanza, le pedimos que avanzáramos, que ubicáramos un terreno para poderlo, efectivamente, para que ellos compraran un terreno. Y la verdad es que cuando llegó el momento, consiguieron un terreno muy económico, no tiene nada que ver con los valores que hoy día se manejan. Ellos, 32 familias, hicieron un esfuerzo muy importante y colocaron la mitad del terreno y el municipio colocó el otro valor. De esa manera dimos el primer paso. Y desde aquel entonces hasta la fecha han pasado fácil 4 o 5 años. Y la verdad es que en cada momento, cuando entregamos el subsidio, ya sentíamos que lo teníamos todo. Después venían una cantidad de problemas de que no nos daba la DOH la oportunidad de poder construir, no nos entregaba la avisación, y la verdad que parecía que todo el esfuerzo hecho se iba al tarro a la basura. Pero no fue así, seguimos luchando, seguimos haciendo gestión en el servicio, seguimos haciendo gestión en la DOH, hasta que logramos solucionar todos los problemas que se presentaron y llegó hoy día uno de los momentos más importantes que están vinculados con la compra, con la tenencia, ¿cómo están? Con la tenencia de la casa propia. Ese es el momento que se firma justamente la construcción de las casas. Hoy día se le está entregando el terreno a la empresa para construir y si Dios quiere, en 8 meses más probablemente ya vamos a ver las casas construidas y ojalá antes de un año las casas ya con los vecinos habitando al interior de ellas. Para nosotros es una tremenda felicidad que estas 32 familias lo hayan logrado. Bueno, es importante este proyecto porque inclusive dentro de la región son uno de los primeros que han logrado alcanzar, digamos, la etapa de construcción de los subsidios. Y son subsidios rurales, que es un subsidio que fue creado en el gobierno anterior y que da respuestas muy satisfactorias en cuanto a lo que se está buscando como casa. Entonces, la verdad es que eso... a todos nos tiene súper contentos porque la gente va a recibir una casa muy buena y amplia, grande, con sitios grandes. Es una ocasión que aunque es un grupo pequeño, la verdad es que van a tener una muy buena casa. Nosotros trabajamos mucho en digamos, la vivienda social con programas del Servio. Tenemos varios conjuntos habitacionales construidos acá en la región. Y hoy día estamos para servirle acá al grupo Puclaro, que ha sido un trabajo arduo en conjunto con la entidad patrocinante Solaris, que hoy día nos ha permitido llegar a la meta de la primera etapa,
quiso haber concretado la firma del contrato para iniciar la construcción de las viviendas. Esto partió con 13 familias. Bueno, ahí después se fueron agregando más, integrando, hasta que llegamos con 31 familias. El trabajo que hicimos en conjunto fue muy bonito porque siempre trabajamos los 31. Fue muy bonito el trabajo para poder llegar a esta situación. Preste mucha atención porque Arcadio Gómez, de la Escuela Ríos de Elqui de Rivadavia, con una trayectoria de 37 años, Román Alcayaga, 13 años de trayectoria en la Escuela de Guanta, Guillermo Guajardo, 25 años de servicio en el Liceo Carlos Mondaca y Eliseo Bravo, 48 años de servicio en el Colegio Coaquín Vicuña Larraín, fueron los asistentes de la educación que se acogieron a retiro y el pasado jueves 7 de noviembre vivieron una emotiva despedida en el Salón de Actos de la Escuela Lucila Godoy Alcayaga de Vicuña. Aguanta mi memoria lo que me sucedió hace 48 años atrás. Hace 48 años atrás llegué en un mes de agosto a la Escuela Consolidada de Experimentación Gabriela Michal, que resultó de la fusión de la Escuela de Hombre número 1, de la Escuela de Niña número 2, de la Escuela Vocacional y la Escuela de Dieguillas, la Escuela Agrícola de Dieguillas. Llegar a este salón, claro, totalmente cambiado, muy bonito. Felicitaciones, señor director, por tener esta escuela, este gimnasio tan bonito y la escuela misma. Esta fue mi primera escuela. Después pasé a la escuela número 2, donde trabajé 31 años, para luego emigrar a mi querida escuela Joaquín Vicuña Larraín. Gracias. Esto es como cualquier actividad de la vida, siempre lo que más queda es lo último. Entonces por eso hemos hecho un esfuerzo importante para entregarle una ceremonia de despedida digna, que ellos entiendan que fueron importantes, que van a seguir siendo importantes para el sistema, que fueron personas muy queridas, eso se nota por la asistencia de tanta gente que ha venido a despedirlos. Y además este incentivo económico con el que se van a ir, que también es súper importante porque de alguna manera da mayor alegría todavía partir reconocido y además con un billete en el bolsillo que puede asegurarle la salud o una buena vida en el futuro. Yo la hice de todo. Era auxiliar de servicio, le hacía la electricidad, arreglaba mobiliario, o sea, lo que había que hacer en un colegio lo hacía, menos profesor. Pero asistente de la educación, algo que es muy, muy importante, sí, pues. Muy valioso. ¿Qué mensaje le dejaría usted a las generaciones futuras, a quienes recién trabajando, haciendo labores similares a las que usted hacía? Que sean activos, porque respeten y trabajen siempre con la verdad. Porque lo mejor es trabajar con la verdad. Don Eliseo Bravo, a quien con mucho cariño llamamos Cheito. Qué difícil misión. ¿Qué decir? ¿Cómo expresar con las palabras perfectas todas las emociones y recuerdos que hoy se conjugan en estos corazones? Creo que esas palabras no alcanzarían para lo que este momento significa en nuestras vidas. Bueno, tú fuiste la encargada de dar unas palabras de despedida a este asistente de la educación, Eliseo Bravo, el Cheito, como bien le decían, le gritaban todos a coro. Cuéntame tus impresiones luego de esta despedida. Bueno, es un tema muy especial porque Cheito para mí es una persona muy especial. Por eso cuando supimos de esta despedida y que había que hacer un discurso, quise hacerlo yo. Por lo que él significa para mí como compañero de trabajo, pero sobre todo como persona. Nos conocemos hace muchos años, incluso antes de que yo fuera profesora, yo estudié en la universidad. Y tanto él como su señora son tremendas personas y por eso que quise estar ahí presente en este discurso de despedida. Porque efectivamente la cantidad de gritos, de aplausos, de felicidad que se vio en esta jornada va a ser difícil de olvidar para ellos.
Uno de ellos, Arcadio, me decía, bueno, yo vengo saliendo problemas del corazón, no sé cómo aguanto. Me dijo, aguante, le dije yo, porque lo necesitamos muchos años bien para poder disfrutar esta cantidad de dinero que ya recibió, porque es la justa recompensa a aquel que entregó tanto durante tantos años. Situación similar con René, que le decía, bueno, este es el momento de disfrutar, o a Guillermo le decía, parece que no te has portado tan mal en la vida, porque mira el cariño, mira la gente cómo te quiere. La verdad es que el aplauso fue extraordinario para Guillermo. Ah, y de alguna manera también, o sea, no de alguna manera, también fue increíble el cariño y el afecto que le entregaron en el liceo. Todos ellos hicieron las cosas muy bien en la vida, todos ellos fueron muy queridos, todos ellos se preocuparon de nuestros niños. Y aproveché la oportunidad para decir que tomamos una decisión como municipio. Es una decisión que tengo que tomar yo, pero que la verdad es que tengo que pedirle a todos mis funcionarios que hagamos las cosas bien para poderlo materializar. Vamos a mejorar las condiciones de los asistentes de la educación en la comuna, especialmente de aquellos que tienen menos recursos. Y también di la buena noticia que ya tenemos el listado de 4 nuevos asistentes de la educación que se van a retiro el próximo año. Sí, es verdad que no podemos establecer la fecha, porque desde el momento que se hace el decreto, que llegan los recursos, fácilmente pueden pasar 8 o 10 meses. Lo importante es que ya tenemos 4 nombres más de que el próximo año se van a sumar a esta gran alegría de poderse retirar todavía bien vigente, con una cabeza buena, pudiéndose mover de buena forma y poder aprovechar estos recursos para poderlos compartir con su familia. Y 19 mujeres de Andacollito se certificaron en el taller de reciclaje con técnica mesa mosaico con calas. Iniciativa que se concretó gracias al convenio entre la Municipalidad de Vicuña y la agrupación Suyay.
Y sigamos con buenas noticias, porque más de un centenar de organizaciones de distintos puntos de la comuna de Vicuña obtuvieron parte de los 40 millones de pesos que se entregaron a través de las subvenciones municipales, la cual tuvo lugar en el Teatro Municipal de la Ciudad de Elquina y benefició a agrupaciones deportivas, culturales, de discapacidad y educacionales, entre muchas otras. Vamos a ver la siguiente nota.
Y con esta última información damos punto final a la presente edición de Panorama Informativo. Desde ya, muy agradecidos por su preferencia y sintonía. Quédese junto a nosotros para revisar el informe y pronóstico del tiempo. Que esté muy bien, nos encontramos en una próxima ocasión. Chao, chao. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.